Quiero aclarar es que no es una clase de botánica lo que vamos a ver hoy a la mañana, pero quisiera introducirme en lo que en el mensaje que traje para compartir con ustedes de esta manera y que primero pensáramos juntos con lo que acabamos de ver, ¿qué palabras nos vienen a la mente que pueden describir este video tan cortito que vimos? Yo les voy a compartir son ocho palabras que a mí me vinieron a la mente cuando lo vi, que puede coincidir con las que ustedes piensen o quizás no. Y son las siguientes. Crecimiento sorprendente, invisible, dinámico, incontenible, desarrollo. las cosas que ocurren en la naturaleza que Dios creó, que es invisible porque nosotros lo pudimos ver en el video, pero nuestros ojos no pueden ver lo que sucede debajo de la tierra, es dinámico porque todo el tiempo está creciendo, es incontenible porque en un momento no le alcanza el espacio que tiene debajo de la tierra y sale a la superficie, se desarrolla, se transforma de una pequeña semilla en una planta y se expande finalmente o hay una gran expansión, porque esa pequeña semilla no solo termina siendo una planta, sino que puede terminar siendo un gran árbol. Y el título del de mensaje que quiero compartir con ustedes esta mañana es, solo se necesitan sembradores. Podríamos ahí reemplazar sembradores por proclamadores. Y si esta frase en vez de pensarla como un título, la pensáramos como, como, una, como una búsqueda, como una solicitud, como un pedido, como si fuera una búsqueda de empleo, que realmente al, al pedido de solo se necesitan sembradores, cada uno de nosotros podamos levantar la mano y postularnos a este puesto. Y quiero compartir con ustedes cuatro características maravillosas de este Evangelio que nosotros tenemos en nuestras manos y que debemos proclamar y transmitir. El primero es que tiene un poder expansivo. Hoy vamos a recorrer algunas parábolas, todas cortitas de dos, tres o cuatro versículos, para ver bien gráficamente. La primera que vamos a ver está en Lucas capítulo 13, que ocupa dos versículos, 18 y 19 muy conocida y es la parábola de la semilla de mostaza. Jesús utilizó mucho el recurso de las parábolas porque, como bien sabemos, es una manera muy gráfica, muy práctica y muy sencilla para que todo el mundo pueda aprender qué enseñanza se puede extraer de algo que es diario, cotidiano y que es conocido para la gente. Entonces Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín, crece y se convierte en un árbol, y los pájaros hacen nidos en las ramas. Algo cotidiano, muy conocido más en aquella época, donde se utilizaba mucho el cultivo para vivir, y algo que Dios utilizó para describir el reino de Dios. El reino de Dios representado por Jesús y que comienza con un pequeño grupo de discípulos a quien Jesús le proclama este Evangelio. Y que luego estos pocos discípulos empiezan a su vez a proclamarlo y empieza a crecer y empieza a expandirse. De tal manera que decenas, cientos, miles y millones de personas terminan conociendo acerca de Jesús. Esta parábola nos habla de crecimiento y contraste. Y esto milagroso que veíamos en el video que ocurre en la naturaleza, también en el mundo espiritual ocurre este milagro, donde esa semilla del Evangelio es sembrada en una persona, empieza a ocurrir algo en su interior que es invisible a los ojos humanos, que es silencioso que hasta podríamos decir que es misterioso y que crece y transforma a esa persona. También el Señor Jesús dijo, en una parábola que continúa a esta, la de la levadura, también preguntó, ¿a qué otra cosa se parece el reino de Dios? Es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en tres medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Esto también es algo cotidiano porque muy probablemente muchos de acá hemos en algún momento de nuestra vida amasado pan o amasado pizza y si no lo hemos visto, lo hemos visto a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestra esposa, a nuestro esposo o lo hemos visto en algún programa de televisión. Pero la levadura tiene esta particularidad, que si uno agarra una pequeña porción de levadura y la introduce en la masa, invade esta masa, la penetra, y al fermentar empieza a multiplicarse y la masa crece en gran manera. De esta manera también el Señor explicó cómo es este Evangelio que nosotros debemos proclamar, las buenas nuevas de Jesús. Que muchas veces, como en sus orígenes comenzó con un pequeño grupo de discípulos, el comienzo puede ser insignificante, pero puede tener... Un final maravilloso, inimaginable a nuestros ojos. Quizás cada uno de nosotros tiene al alcance de la mano una simple invitación. Invitar a un amigo, un familiar, a que venga a la iglesia a escuchar de Jesús, si no se lo quiere transmitir uno. Y esa simple invitación, que parece, puede parecer pequeña o insignificante, si realmente esa persona entra en el mensaje de Jesús. No impacta solamente a esta persona, sino que se expande. Porque cuando una persona es impactada por el mensaje de Jesús, impacta en todas aquellas personas que lo rodean. En su familia, en sus amigos, en sus compañeros del trabajo, en sus vecinos y en cualquier otra persona que tenga contacto con esta persona. Así que de comienzos que pueden ser insignificantes, podemos tener finales. Que son inimaginables y está al alcance y lo tenemos en nuestra, amada, en nuestra mano esa pequeña semilla que es el evangelio de Jesús la otra característica es que tiene un poder transformador y qué mejor que pensar en la vida o en la experiencia de alguna persona que el evangelio haya transformado su vida y pensé en Pablo en el verano, cuando estudiamos varios personajes de la Biblia, uno de esos domingos hemos sido enseñados a la, acerca de la vida de Pablo. Y justamente la característica que tiene la vida de Pablo es que Pablo sufrió a partir de Jesús una increíble transformación. Él pasó de ser perseguidor y de matar cristianos a, podríamos decir, desesperadamente ir en busca de toda persona para que escuche el mensaje de Jesús. Recorrió sus ciudades y sembró iglesias. Y en el versículo 18 del capítulo 26 de Hechos, Jesús le dice a Pablo cuál es su misión. Le dice, tu misión será abrirles los ojos para que salgan de la oscuridad y entren a la luz, para que pasen del poder de Satanás al poder de Dios. Así conseguirán el perdón de sus pecados, y un lugar junto a todos aquellos que se han purificado por la fe que tienen en mí. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Qué contraste, ¿no? Que las personas puedan pasar de una oscuridad total a ver todo con claridad. De estar por el pecado bajo el poder de Satanás a estar bajo el poder de Dios. Y leí una, una frase, más bien una frase, un párrafo de un teólogo ecuatoriano que fue René Padilla, hablando de este tema del Evangelio, que se las quiero leer porque lo explica bastante bien. Dice, el Evangelio completo es hablar del Evangelio como las buenas nuevas de Jesucristo para la vida personal y social, para la esfera de lo espiritual y de lo material, para el tiempo presente y la eternidad. Todo el Evangelio es el Evangelio que mantiene la unidad entre la fe, y las obras, la palabra y la acción, el amor y la justicia, la reconciliación con Dios y la reconciliación con los hombres. Porque justamente este es el poder transformador de las buenas nuevas de Jesús. En aquella persona que lo recibe, cambia su vida personal y su vida social, impacta en su vida espiritual y en su vida material impacta en su tiempo presente, pero también en el futuro, en la eternidad de esa persona. Y logra la reconciliación con Dios y también la reconciliación con los hombres, porque a partir de Jesús hay una nueva manera de relacionarnos con el prójimo. La tercera característica de este Evangelio es el valor incalculable. Vamos a leer dos parábolas también acá. En esta ocasión... Jesús, antes de contar estas parábolas, había, estaba siendo criticado y juzgado por los fariseos y doctores de la ley, porque lo criticaban porque él estaba siempre rodeado de pecadores, se juntaba con pecadores, incluso comía con pecadores. Y Jesús a estas críticas responde con tres parábolas, la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. La primera, que es la oveja perdida, en Lucas 15, 3 al 7, dice así. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo, porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Otra vez una imagen cotidiana para la antigua Palestina donde muchos hombres se dedicaban al ganado vino, es decir, eran pastores de ovejas. Y las ovejas eran el bien más preciado que tenían, porque de ese redil o rebaño de ovejas dependía toda su vida. Y podemos ver en este pastor tres características. En primer lugar, que es responsable, no es indiferente a la oveja que está perdida, sino que sale a buscarla. Que lo hace con tenacidad, porque no se da por vencido, sino que la busca hasta encontrarla. Y también lo hace con compasión y cariño, con amor, porque cuando la encuentra, dice el versículo, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará con las demás. Y también les contó la parábola de la moneda perdida. Dijo Jesús, o supongamos que una mujer tiene diez monedas de plata y pierde una, ¿no encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. De estas dos parábolas, Jesús estaba contestando. Y lo que estaba contestando era, les estaba diciendo, para mí cada uno de esos pecadores que están lejos de mí y que aún no han recibido a Jesucristo, tienen un valor incalculable, como la oveja o la moneda perdida. Y lo vemos por la actitud que se muestra en cada una de estas dos parábolas de buscar a la oveja y a la moneda perdida. No hay indiferencia, hay diligencia, hay tenacidad, hay perseverancia y persistencia en buscarla. En el caso de la mujer, no solo enciende una lámpara, sino que agarra una escoba, dado que probablemente la luz no llega a algunos rincones. Y barre toda la casa hasta encontrarla. Nos habla de un incansable y denodado esfuerzo. Y de esa manera es que Dios busca a aquellos que están lejos de Él. Aquellos que aún no han recibido el mensaje de Jesús. Los busca con tenacidad porque los ama y con esfuerzo. Y de esta misma manera nosotros también... Tenemos que ser sembradores. Estas mismas características que aparecen acá las tenemos que apropiar para nosotros. Tenemos que ser proclamadores del Evangelio y de las buenas nuevas de Jesús, siendo responsables, no con indiferencia entre aquellos que no conocen el mensaje, que no conocen aún a Jesús. Buscarlos con tenacidad, con perseverancia, con esfuerzo con diligencia también con compasión amor y cariño eso es lo que el señor jesús le respondió a quienes lo, lo criticaban este es el valor que tiene el pecador para mí y el cuarto la cuarta característica es gracia ilimitada no lo vamos a leer ahí hay un pasaje que está marcado si quieren léanlo después en su casa, Lucas capítulo 7 del 36 al 50. Ahí nos narra un episodio, yo se los voy a resumir brevemente, narra un episodio donde hay tres personajes o tres personas: Jesús, un fariseo llamado Simón y una mujer que la Biblia describe como mala de mala vida o pecadora. Algunos comentaristas opinan que era una mujer que se dedicaba a la prostitución. Y lo que ocurre ahí es que el fariseo invita a Jesús a cenar a su casa. Y Jesús va. Y cuando Jesús está cenando en la casa del fariseo, esta mujer se entera y va también a la casa del fariseo. Y cuando entra, se arrodilla a los pies de Jesús y empieza a, con sus lágrimas a lavar sus pies, secarlos con sus cabellos. Dice la Biblia que no deja de besar los pies de Jesús y que también los unge con un perfume. Entonces el fariseo, cuando ve esta imagen, Piensa dentro de sí. Si este hombre, por Jesús, fuera profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando los pies. Entonces Jesús, que sabe todo y sabía lo que el fariseo estaba pensando, se acercó al fariseo y le dijo que le iba a contar algo. Y le dijo, hay un acreedor o había un acreedor que tenía dos deudores. Uno de ellos le debía 500 jornales, 500 días de sueldo. Y el otro 50. Pero ninguno de estos dos tenía cómo pagar su deuda. No podían. Sin embargo, el acreedor decidió perdonarle la deuda a los dos. Y le pregunta al fariseo, ¿qué pensás quién va a estar más agradecido? Y el fariseo le dijo, ¿y al que se le perdonó más? Entonces Jesús le dijo, tu juicio es correcto. Es decir, acertaste en la respuesta. Tu respuesta es la indicada. Le dijo: Besa a esta mujer. Cuando yo llegué a tu casa, vos no me diste un beso para recibirme, cosas que eran normales de la época. Ella no cesa de besar mis pies. Vos no lavaste mis pies, esta mujer los ha lavado con sus lágrimas. No me ungiste con aceite, y esta mujer ha derramado este perfume sobre mis pies. Así que mirando a la mujer le dijo: Tus pecados. Te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. De esta parábola que Jesús le cuenta al fariseo, hay dos cosas claras. La primera nos habla del perdón de Dios, que es el perdón que el acreedor tiene con sus deudores. Los deudores no podían pagar su deuda. Igual que Cualquiera de nosotros, igual que cualquier persona que aún no conoce a Jesús, el pecado que nos aleja de Jesús, no hay forma, no hay nada que el hombre pueda hacer para saldar esa deuda. La única deuda es a través de Jesucristo, de creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Así que la gracia ilimitada de Dios tiene un perdón ilimitado. Pero también nos habla de que esta gracia alcanza a todas las personas, porque no importa el pecado que esa persona tuviera en su vida, no importa la deuda que tenga, no importa que la persona piense que es el peor pecado del mundo el que tiene en su vida, la gracia ilimitada de Dios es para todos, indistintamente de la vida de la persona. Y acá hago un paréntesis, porque puede ser que entre todos nosotros haya alguien que se sienta de esta manera. Puede ser que haya alguien que estoy acá y no haya escuchado esto nunca, o lo haya escuchado, pero nunca le haya pedido perdón a Dios por su vida y por sus pecados. Nunca le haya dicho a Jesús, Señor, quiero que seas mi Salvador y el Señor de mi vida. Puede ser que haya alguien que diga, mi pecado o mi vida no tiene perdón de Dios. No, sí, tiene perdón de Dios. Porque acá está diciendo Dios que no importa el pecado de tu vida, no importa la condición de tu vida, Él te ama y te está buscando. Te busca con tenacidad, con diligencia con compasión y cariño, porque te dice que te ama y quiere que te arrepientas y te reconcilies con él. Así que si hay alguien acá que nunca hizo esto y que no depende de emociones, sino que es tomar una decisión, decidir creer en Jesucristo, es muy sencillo. Lo que le voy a pedir es que al final de la reunión... Los pastores siempre estamos en la puerta saludando, que se acerque a cualquiera de nosotros y nos diga, ¿cómo hago para reconciliarme con Dios? ¿Cómo hago para pedirle perdón a Dios y que Jesucristo sea mi Señor y Salvador? Así que para cerrar, cuatro características maravillosas de este Evangelio que nosotros tenemos en nuestras manos. Del cual somos responsables y al cual tenemos que responder diciendo: Yo quiero ser sembrador, yo me postulo para ese puesto. Porque lo único que hay que hacer es proclamar. El resto, como vimos recién, lo hace Dios. Y eso que tenemos en las manos tiene un poder expansivo. Aunque pueda parecer insignificante, Vos solamente invitando a una persona a que escuche de Jesús, no sabes el final que puede tener. No sabes a partir de ahí a cuántas personas más pueda llegar. Eso que tenemos en nuestras manos tiene un poder transformador, que no depende de los hombres. Solo tenemos que ser sembradores. La transformación la hace Jesucristo. Que hay un valor incalculable. Todas aquellas personas que nos rodean y que aún no han aceptado a Jesús y no conocen de Jesús, tienen un valor incalculable para Dios. Lo vimos con las parábolas, y que cuando uno de ellos se acerca a Dios, no solo puede haber fiesta acá, sino que en la presencia de Dios hay gozo y alegría por una sola persona que se reconcilia con Dios. Y también en nuestras manos tenemos la posibilidad de transmitir de esta gracia ilimitada, que es para todos, que alcanza a todos, que el perdón de Dios no depende de los demás, solo de aceptarlo. Dios está dispuesto a otorgar su gracia ilimitada a través de su perdón y también no importa la vida de la persona. En eso es la gracia ilimitada de Dios. Así que, como dije al principio, a este, a esta búsqueda de solo se necesitan sembradores, que podamos irnos hoy cada uno diciendo en nuestro corazón: yo voy a ser sembrador, yo voy a asumir la responsabilidad, yo voy a tomar este deber en mis manos, voy a proclamar del evangelio, voy a salir a contar las buenas nuevas de Jesús. Y este mes tenemos una oportunidad de poner esto en práctica. Algo bien práctico para hacer. Abril es el mes de la Pascua y el fin de semana que va del 14 al 17 se celebra la Pascua. Como iglesia estamos pensando en que sea una Pascua diferente y especial. Justamente pensando en que sirva la Pascua y esta Pascua para que muchas personas reciban el mensaje de Jesús y transformen sus vidas. Eh, el jueves 14, a la salida, van a tener... Estamos preparando un encuentro especial. No va a ser una reunión común. Estamos preparando justamente armar en este lugar como un recorrido donde, podemos, donde podamos guiar a la gente y enseñarles y explicarles y decirles lo que significa la Pascua y lo que es la Pascua. Algo distinto. Pero necesitamos que venga gente que no conoce a Jesús. Y esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. No sé si ahí se puede proyectar. El, no, no se puede. Ah, bah, quedó al revés. Bueno, no importa. Esto, al salir, por favor, que cada uno agarre algunos, agarre varios. Hay suficientes para todos. Y esto es como una tarjeta de invitación, donde figura las dos reuniones especiales que vamos a tener el jueves 14 a las 19.30 y el domingo 17, que vamos a celebrar la resurrección de, de Jesús, a las 11 y a las 19. Es importante que lo hagamos. Es una manera práctica a este llamado de decir, yo quiero ser sembrador. Bueno, acá tenemos la posibilidad. Te damos gracias por la vida de Jesús. Señor, gracias porque nos hace bien recordar que vos no sos indiferente con aquellos que aún no conocen el mensaje, que los estás buscando, Señor, con tenacidad, porque los amas y querés que vuelvan a tu redil. Señor, que en esta oportunidad que nos preparamos como iglesia, que vos puedas poner a cada uno de los que estamos acá en nuestro corazón, en nuestra mente, personas a quienes podamos invitar, semillas que queremos sembrar. Descansamos, Señor, en que el que trabaja y hace la obra sos vos, pero danos ánimo, danos voluntad, danos fortaleza, danos perseverancia, danos tenacidad, danos responsabilidad para poder proclamar. El evangelio y las buenas nuevas de Jesús. Nos ponemos en tus manos, confiamos en ti, te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.